Está claro que el famoso Black Friday, así como también el Cyber Monday, son días en donde los negocios pueden verse muy beneficiados a través de las ventas, pudiendo alcanzar una cifra muy importante. Tal es el furor de estos días en que muchos negocios se llega a vender en un día la cantidad de todo el mes. Bueno, algo muy importante para un lanzamiento de una campaña es hacerlo con anticipación. Por ejemplo, ahorita que viene Navidad, ya deberíamos, de hecho, en estos momentos estar haciendo promociones, dinámicas, promoviendo nuestro contenido para posicionarse en la mente de las personas y cuando venga ya el aguinaldo, cuando venga Black Friday, ya estemos mucho más preparados. Es decir, un evento no lo podemos lanzar con 2, 3 días de anticipación, ni una semana antes. Tiene que ser al menos un mes o un poquito más para comenzar a estar más presente en la mente de las personas y así lograr que podamos vender en Navidad. Una de las mejores claves en lo que se refiere al éxito en el Black Friday tiene mucho que ver con los precios y descuentos que se decidan colocar en esos días. Si tu estrategia va a basarse principalmente en descuentos según el umbral de gastos, los descuentos serán mayor a mayor gasto. Primero hay que comenzar a pensar cuáles son las necesidades que pueden tener las empresas y las personas para Navidad. Por ejemplo, ahorita que vienen todo el tema de los regalos corporativos para las empresas no los buscan hasta diciembre, sino desde ya están cotizando, evaluando opciones. Entonces, si ustedes son algún emprendimiento, pueden hacer algunos combos, paquetes que se vean empresariales, algunas personalizaciones, por ejemplo, poner el logo de la empresa o el nombre del cliente, y pueden armar algunos kits bien interesantes para las empresas. Entonces, comenzar a identificar cuáles son las necesidades puntuales. Por ejemplo, ahorita que viene Black Friday, históricamente la parte de electrodomésticos es una de las más claves para promover. Nora González, Noticias 12.